Claro que sí. Si hablamos de General a Madrid, como decíamos hace un ratito, tenemos la palabra, lo tenemos del otro lado, a Santiago Apa, jugador del AMA, que va a estar hablando con nosotros. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un saludo a todos, ahí en la meta. Todo bien, Santi, bienvenido a De Potrero. Y bueno, preguntarte cómo se vive en las horas previas a este partido, como decía, contra Deportivo Español. Bueno, es un partido muy importante, sabemos la importancia que tiene, pero creo que lo tratamos de tomar con la mayor tranquilidad posible. Sabemos del laburo que venimos haciendo hace varios meses ya. Entonces, estamos con la tranquilidad de saber que siendo nosotros y tratando de imponer nuestro juego en nuestra casa, quizás las cosas salgan muy bien, ¿no? Santi, ¿cómo viviste estas últimas fechas de Lama? El empate del otro día contra Centro, la victoria justamente ante Victoriano. Sí, fueron finales duras. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos el rival que estamos enfrentando en la tabla, que no es nada fácil, es un rival poderoso, con un poder adquisitivo muy alto, donde quizás nos vienen a jugar todos de una manera distinta, de una manera mucho más firme, mucho más aguerrida, que hace que los partidos sean mucho más duros, con mucha más fricción y mucho más cerrados. Pero bueno, es lo que nos esperábamos, estamos preparados para esto, tenemos un cuerpo técnico que nos preparó mucho para este momento, así que estamos con la tranquilidad de que salvo o no, vamos a dejar todo adentro. Y el campeonato, porque realmente ha sido muy bueno, muy positivo el campeonato del AMA a lo largo de todas las fechas que se han jugado. ¿Cómo se fue dando, cómo se fue gestando este presente que hoy vive la Madrid, que sin duda es muy bueno? Mira, yo te voy a dar mi opinión. Para mí, Dale. tanto el cuerpo técnico como este plantel, en base a jugadores, es de lo mejor que hay en el torneo. Nosotros somos un grupo que arrancó a formarse, mira, ya te digo, 15 meses atrás, cuando llegó Rodrigo, nosotros nos encontrábamos últimos en la tabla, nadie daba un peso por nosotros y nos supimos levantar, ¿no? Creo que terminamos el torneo el año pasado muy bien, de una manera muy buena en reducido, quedando afuera quizás injustamente. Y el tomar la decisión de quedarse, de mantener un 95% del plantel, de que el cuerpo técnico se quede también, reinventarse para poder pelear este torneo, los partidos que hemos ganado este torneo y lo que hemos competido, nadie nos regaló nada, todo nos lo ganamos nosotros en buena ley. Entonces, estamos muy confiados, ¿no? Y con un proceso atrás que ampara todo lo que te vengo diciendo. Santi, en lo personal te pregunto porque sos uno de los quizás jugadores destacados de Lama en este campeonato. Te pregunto cómo lo vivís vos en lo personal. Bueno, en lo personal, bien, creo que estoy teniendo un buen torneo, que era un poco lo que buscaba, poder mantenerme en el nivel que tuve el año pasado, mejorarlo. A nivel personal, la verdad, estoy muy contento con lo que estoy haciendo, pero bueno, sería lindo no cerrarlo con un objetivo grupal importante, ¿no? ¿Cómo andás, Santi? Te saluda Lucho Schiffer. Muchas gracias por tenernos ahí en la previa de, bueno, un duelo que va a ser complicado, vos lo decías, ¿no? Un Deportivo Español, un equipo importante del ascenso del fútbol argentino. Antes de hacerte una pregunta, quería informar a la audiencia que, bueno, justo estábamos hablando de la tabla de goleadores. A vos no te mencioné porque, bueno, hay jugadores que tuvieron más goles a lo largo de este campeonato, pero vos marcaste 7 según la estadística que tengo. Así que bueno, eso avala un poquito lo que te preguntaba el Tano, ¿no? Y vos cómo te sentías como jugador. La pregunta que te quería hacer, sabés que en el primer bloque charlamos con Troncoso, el DT de Berazategui, y le habíamos preguntado, bueno, cómo hicieron ellos para mantenerse en este nivel tan bueno. Y lo que te quería preguntar a vos, Santi, era viéndolo a Berazategui que ganaba, ganaba, ganaba y no perdía nunca, ¿cómo mantuvo la Madrid o el plantel de ustedes esta actitud, ¿no? De tratar de pelearlo hasta el final del campeonato? Mirá, nosotros nos planteamos, cuando estábamos quizás a 11 puntos de Berazategui o a 10 puntos, nos planteamos ser fuerte de cabeza y jugar para nosotros. Sabíamos que manteniendo la regularidad que solemos tener y manteniendo el nivel, ellos iban a caer. Era la realidad, ellos arrancaron muy bien, son un gran equipo que ganó muchos partidos en el arranque, pero sabíamos que también era muy difícil que se mantenga eso durante todo el torneo. Entonces, nosotros teníamos que hacer el esfuerzo, digamos, de mantenernos ahí, de tratar de estar lo más cerca posible,
para cuando ellos tengan una caída, que bueno, la pudieron tener, así que yo creo que fue más una convicción, un enfoque, te diría, para no perderle pisada, ¿no? Bien, interesante lo que comentás, y por ahí la pregunta que tenía pensado hacerte va un poco por ese lado. Vos decías que hacía 15 meses nadie daba un peso por ustedes. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Sí? ¿Y cuál fue el mensaje del cuerpo técnico? Me imagino una pretemporada con muchísimo trabajo, ¿no? En el último verano. Sí, totalmente. Mirá, tenemos un cuerpo técnico para mí de lo mejor de la categoría, donde nos exigen día a día, donde están al pie del cañón en todos los detalles. Son aparte grandes personas, cabe destacar que son grandes personas, pero meten mucho laburo, te podría decir, mental, meten mucho laburo de convicción, porque es la realidad. Acá, cuando salís a la cancha, no importa si jugás en el mejor equipo o en el peor equipo de la categoría, somos 11 contra 11 y gana el que tiene más ganas de ganar y está más convencido. Creo que una de las virtudes del cuerpo técnico es esa, es el laburo mental que le meten al plantel. Así que nada, te podría decir eso. Santiago, ¿cómo estás? Te habla Santiago justamente. Acá estoy viendo que los que van a definir el torneo, en teoría, son Berazategui y ustedes. Y son uno de los equipos que más goles convirtió. Vos como delantero, ¿cómo ves al equipo que tuvo 32 goles convertidos? ¿Y qué pensás sobre Berazategui, que también tuvo 42 goles convertidos a favor? Son dos equipos que atacan mucho y que generan goles. Sí, bueno, creo que empezando por el equipo rival, por Berazategui, creo que tiene un gran plantel, ya todos lo saben, tienen muchos nombres propios muy interesantes, jugadores de muy buen pie. Con un presupuesto muy grande, ¿no?, para lo que es esta categoría, y bien merecido lo tienen. Creo que nadie tampoco a ellos les regaló nada, que por algo están ahí arriba, tanto ellos como nosotros, así que de ese lado, nada, todos saben la calidad de jugador que tienen. Ahora, nosotros en la Madrid te puedo decir que sí, yo vengo jugando con campo ya hace un año, hace 15 meses más o menos, nos entendemos mucho, nos conocemos mucho de memoria. Pero también cabe destacar que tenemos en el banco chicos como Ian, como el Tanque Rodríguez, como Nahuel Paz, Montserrat, ya no me quiero olvidar de ninguno, que también ayudaron mucho, ¿no? También son jugadores muy buenos, que como te digo, acá cualquiera está para jugar, y creo que si ellos les tocaría jugar mañana de local, de titular, y harían quizás hasta mejor las cosas que nosotros. Esa es una de las claves que tenemos también. Así que de ese lado también tranquilo, pero déjame destacar también la defensa, que somos la valla menos, somos el equipo que tiene más vallas invictas en el campeonato, creo que son 15 o 14, así que también es un gran laburo de ellos, ¿no? Sí, 14 tanto eran los que tienen en contra ustedes, que también es notable eso. Y a la espera de la definición del torneo, vos como uno de los jugadores importantes del AMA, ¿qué mensaje le dejás al hincha a la espera de, bueno, lo que va a ser esta definición? No, bueno, al hincha le voy a decir que se quede tranquilo, que acá el plantel va a jugar como si estuvieran jugando ellos adentro de la cancha, lo vamos a vivir como lo vivimos viviendo, de la misma manera, con la misma pasión y con la responsabilidad de que este club está haciendo un esfuerzo muy grande para lograr el objetivo. Y que nosotros vamos a intentar plasmarlo dentro de la cancha para intentar quedarnos, ¿no? Santi, te voy a llevar un poquito atrás en el tiempo. Si nos podés comentar un poquito cómo se dio tu llegada a General La Madrid y qué otros clubes del ascenso, del fútbol en general, has jugado. Mi llegada a La Madrid se da después de... Yo en el 2022 estuve en Sportivo Barracas y tuve un buen año y nada, y mi representante me dijo que los dirigentes de La Madrid, Gonzalo Rajo y Jorge Semba, habían hablado con él, que le habían hecho saber que tenían interés en sumarme, y ahí cuando sentí esa propuesta, la verdad me gustaba, es un club que me queda cómodo desde la cercanía, me interesaba también para seguir creciendo, viste, como jugador, donde iba a tener un protagonismo quizás que era lo que más buscaba, así que de ese lado se dio todo muy rápido.
y después con otros clubes que he jugado, digo, bueno, he debutado en Almagro, yo salí de Almagro, he jugado en el 2021 5 o 6 partidos, y nada, es, no mucho más. Bien, y cuando llegaste a la Madrid, ¿con qué club te encontraste? Me encontré, bueno, en ese momento estaba Pablo López como DT, me encontré con un club muy, muy sacrificado, donde todos tratan de aportar su granito de arena para que en el día a día estemos lo mejor posible, todos tiran para adelante, un club de barrio muy, muy lindo, la verdad la gente siempre apoya y te hace sentir su cariño del minuto uno, así que desde ese lado no tengo más que palabras de agradecimiento. Santi, te pregunto hoy, teniendo en cuenta tu pasado en Sportivo Barracas, si lo ves, si lo seguís, principalmente por el puesto que hoy ocupa el Larrabalero en la tabla. Sí, sí, sin duda, sí, lo sigo porque sigo teniendo varios amigos ahí. Obviamente le deseo siempre lo mejor y cuando puedo verlo, bueno, obviamente quiero que gane, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, hablamos de Lama, hablamos de Berazategui. Te voy a preguntar acerca del rival que van a tener mañana, de Deportivo Español. ¿Cómo fue esta semana preparando, imagino, todo para enfrentarlo? Sí, un equipo muy duro, un equipo que se armó para pelear arriba. Quizás hoy no se encuentra en la posición que busca, pero es un equipo muy duro, con nombres propios muy buenos, un goleador también de mucho nombre, que va a venir a imponer, si va a intentar ganar, porque no se cree menos que nadie tampoco, ¿no? Sabe que tiene que pelear, sabe que tiene que crecer en la tabla, y es un equipo muy duro, de mucha altura física. Va a ser un partido con bastante fricción mañana, así que esperemos estar bien para poder doblegarlo, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras del cuerpo técnico, teniendo en cuenta todos estos detalles que ha remarcado justamente Español? Bueno, el enfoque, la tranquilidad de saber si va de partido y que el gol puede venir tanto en el minuto 1 como en el minuto 90, y sobre todo que es ahora o nunca, ¿no? Que hay que jugársela, hay que romper esa barrera quizás de lo programado y empezar a jugársela, porque es ahora todo o nada, hay que jugársela para ver si se nos puede dar lo que tanto queremos. Buenísimo, Santi. Bueno, te queremos agradecer, obviamente, de parte de todo el equipo de Potrero, y desearte, obviamente, lo mejor para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo muy grande. Bueno, allí pasaba entonces la palabra de Santiago Apa.